a todos. Espero que estén pasando un excelente día a todos en compañía de su familia, chicos. Vamos a trabajar hoy el tercer día de esta semana y el tercer día es miércoles. Miércoles 16 de febrero de 2022 y estoy súper emocionada de poder estar con todos ustedes compartiendo esta clase, chicos. Vamos a poner mucha atención para poder aprender todo lo que Miss Lupita les esté mencionando el día de hoy. Sí, vamos a dar inicio, como todos los días, pasando lista. Y damos este inicio con Nico, Alexis, David, Patricio, Natalia, Emiliano, Quetzali, Emma, Valentina, Jacobo, Jesse, Vicky, Matías y Monse, Zaina Montserrat. Bienvenidos sean todos, chicos. Y vamos a cantar nuevamente la canción de esta ratita vieja, ¿verdad? Que tiene su plancha. Dice, una rata vieja que era planchadora por planchar su falda, se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito, y a la pobre rata le quedó un rabito. Lero, 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 la. Esta rata vieja no sabe planchar. Muy bien, chicos. Y ahora sí les voy a explicar qué vamos a realizar el día de hoy, chicos. El día de ayer vimos una letra nueva en nuestro abecedario, que fue la letra doble L, y hoy la vamos a reforzar nuevamente. Así que quiero que pongan mucha atención, porque antes de iniciar las actividades vamos a dar un breve repaso a las letras que ya conocemos del abecedario. Y empezamos con la letra A, B, C, Ch, V, E, F, G, H, I, J, K, L, doble L. Acuérdense que ayer vimos la doble L. Es igual que la L de Lupita, pero es doble. Tiene dos, ¿verdad, chicos? Doble L mayúscula, doble L minúscula. Y ayer trabajaron con su llama, ¿verdad? Que es un animalito muy bonito. Y también con doble L se escribe lluvia, llave. Ajá, esta niña se llama lluvia también, ¿verdad? Llano. Y muchas palabras. Bueno, en realidad se ocupa muy poquito esta letra, porque muy, muy poquitas palabras se escriben así, pero sí hay variedad, ¿sí? No muchas, pero sí hay variedad, chicos. Entonces, vamos a trabajar hoy nuevamente la doble L. Nos vamos a ir a nuestra página 117 de nuestro Teddy Preescritura, que es nuestro libro amarillo. En la 117 nos dice, la llave de la casa la tienen en su llavero papá y mamá. Vamos a colorear esta llave, chicos, y realizar con lápiz los ejercicios musculares y remarcar con lápiz de color rojo las letras doble L. Entonces, con nuestro lápiz vamos a remarcar este ejercicio muscular, que son nada más como un cablecito enredado, ¿verdad? Después, con color rojo, la doble L, por favor. ¿Sí, chicos? Mayúsculas. Las doble L mayúsculas. Y la minúscula, no, perdón, solamente son las mayúsculas, una disculpa, solamente son las mayúsculas, por favor. Así que quiero que me ayuden, por favor. Entonces, vamos a empezar con estos espirales que parecen cables enredados sin despegar nuestro lápiz. Entonces, pasando por los puntitos. Eso, muy bien, chicos. Sin despegar nuestro lápiz. Muy bien, y ustedes van a terminar
la segunda fila. Después con color rojo vamos a remarcar la doble L. Todas las doble L, por favor, son muy fáciles. Se traza una línea horizontal, perdón, vertical, y una horizontal en el piso. Y esta únicamente es un palito vertical, ¿verdad? Doble L. Con doble L se escribe lluvia, se escribe llave, ¿sí? Y pues aquí no hay nombres de chicos de Kinder 2 con doble L. Después vamos a pasar a la página 118, chicos, que tiene aquí el paraguas, nos protege de la lluvia y del sol, ¿verdad? Cuando llueve, pues nos protege para no mojarnos, y cuando hay sol, nos protege para que no nos queme el sol. Entonces vamos a colorear este paraguas con muchos colores y vamos a remarcar con plumón azul las gotas de lluvia. Acuérdense que lluvia es con doble L, ¿sí? Y hay una canción muy bonita que dice: si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. ¡Ah, ah, 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 ah! Muy bien, entonces vamos a remarcar con azul las gotitas de lluvia. Bien bonito, siguiendo los puntitos, chicos, por favor. Lluvia. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. ¡Ah, ah, 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 ah! Muy bien, chicos. Lluvia entonces va con doble L. Sí, chicos, hoy tenemos la página 117 y 118. No olviden que vimos la letra doble L, ¿verdad? Y hoy vamos a trabajar en nuestro engargolado de grafomotricidad, la página 93, que es esta. Y nos dice que remarquemos estas flechitas, por favor, con diferentes colores. También vamos a utilizar el día de hoy nuestra hojetita como parte de las actividades con nuestras figuras geométricas, ¿verdad? Que tenemos distintas, entonces hoy nos toca usar nuestra hojetita, ajá, la cual entra, sus puntitas que están más duritas, entran por los orificios de cada figura geométrica. ¿Sí, chicos? Entonces hoy tienen este juego, por favor. También quiero comentarles que mañana es jueves. Mañana, que es jueves, tienen una actividad con mi Sandy de la asignatura de vida saludable. Acuérdense que en vida saludable vemos temas que nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿sí? Nuestro corazoncito. Entonces mañana van a tener actividad de mi Sandy de vida saludable. Únicamente no van a tener clase conmigo, actividad, solo el videito de mi Sandy. La clase se las voy a mandar, les voy a decir qué tienen que realizar. Y les pido que del engargolado de grafomotricidad, mañana, que es jueves 17 de febrero, remarquen esta palmera, ¿sí? Son las palmeras que luego están en la playa, ¿verdad, chicos? Por favor, este es para mañana, jueves. Y les pido que también vayan recolectando sus evidencias de trabajo para el día viernes, me las puedan enviar a buena hora. Y también no olviden conectarse el día viernes, por favor, para nuestra sesión virtual que tenemos por medio de Zoom, en la cual vamos a poder trabajar un poquito acerca del Día del Amor y de la Amistad. Tienen que tener su carta lista de lunes, el día viernes, para poderla enseñar y compartir con todos sus compañeritos, con el teacher y conmigo. ¿Sí, chicos? Bueno, pues que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Si tienen duda de las actividades, con mucho gusto puedo apoyarlos resolviéndolas por el WhatsApp. Que tengan un hermoso día. Les mando un abrazo, chicos. Bye.